yourself something that just can't be bought. Say it's the latest and the greatest, but I know that it's not. Be somebody you don't wanna be. Didn't even exist last year, but now it's what we need. Oh no, not me. Oh no, not me. 'Cause I'm headed home. I'm headed home. Trying to tear down something that should never be torn. Así que después de 2 años nos deja Alejandro Leuset, a quien ahora les va a dirigir unas palabras. Adelante, Alejandro. Bueno, buenas noches. Bien dijo Pisa, bueno, hoy es una noche muy importante para el SIC. También es muy importante para mí agradecer, ¿no? Y en primer lugar quiero agradecerle a la comisión directiva que me acompañó estos 2 años en el día a día, y también que me pusieron en un lugar donde realmente creo haber aprendido mucho. Uno piensa que llega a cierta edad y lo sabe todo, pero sepan que no es así. El día a día, en la diversidad de lo que es la comisión directiva, uno transcurre momentos distintos, ¿no? De todo tipo, buenos, malos, divertidos. Gracias, muchachos. La verdad que me enseñaron un montón. Hace unos días, Eduardo Delivo me pidió que tenga unas palabras para la revista de despedida, y yo me preguntaba si realmente esto era una despedida, porque sepan que en el SIC nos reciclamos constantemente, todo el tiempo estamos haciendo cosas y uno piensa que se terminó una etapa y al día siguiente se enganchó con otra y no termina más, esto no termina más. Así que, Memo, ¿dónde estás? A partir de mañana, contá con mi apoyo. Bueno, no, era una forma de decir mentira, ¿sí? Contá con mi apoyo dentro de unos días, ¿eh? Bueno, nada más, muchas gracias, y bueno, creo que es el momento de Memo. Así que vamos a dar la bienvenida a Memo de Sevilla. Lo único que pone nervioso de todo esto es verlo tan contento Alejandro. Pero bueno, siguiendo la línea de agradecimientos, yo quería agradecerle mucho a Alejandro, porque sin duda que estos 2 años fueron, viéndolos de adentro, fueron años de mucho laburo, donde uno, lo que yo vi es que dejás mucho acá en el club. Sin duda que lo queremos mucho, pero sin duda alguna que él, su familia, Alejandra, sus chicos, han dejado mucho también en estos 2 años, porque ha significado unas renuncias de tiempo y unas entregas
muy importante. Así que te quiero agradecer en nombre, creo que, de todo el club, de todos los socios, lo que has entregado en estos 2 años. Y desde ya que te tomo la oferta y te diría que a partir de hoy... Mañana hay una reunión. Exactamente, mañana tenemos una reunión. Así que quédate a saber. También quiero agradecerles hoy, yo no sé si casualmente o no, yo no creo que sea una coincidencia, pero hoy tenemos la entrega a los socios, nuevos socios vitalicios, y les quiero agradecer mucho que estén acá, porque me parece que de alguna manera no es una coincidencia, me parece que de alguna manera este cambio de comisión con ustedes como de alguna manera principales protagonistas, como es esta noche, es como que nos han ido marcando el rumbo desde hace muchos años atrás, no 77 años porque acá son todos mucho más jóvenes, pero ustedes son los que representan de alguna manera esa línea fundacional, y creo que para nosotros, para las nuevas generaciones, para los que estamos ahora de alguna manera tomando las responsabilidades, es muy bueno verlos acá, tener su presencia, de alguna manera vernos reflejados en lo que ustedes han hecho por el club y cómo nos han marcado de alguna manera el norte durante estos 77 años de vida, ¿no? Donde hemos pasado momentos muy buenos, la mayoría han sido momentos muy buenos, han sido momentos de alegría, creo que todos tenemos cosas muy lindas para recordar, pero también hubo momentos duros y fue importante y va a seguir siendo importante que referentes como ustedes estén. Las cosas que nosotros, que ustedes creen que de alguna manera tenemos que corregir o que mantener. Por último, también no quería dejar de pasar el muy lindo evento que tuvimos el lunes pasado, donde se hizo la presentación del libro del Beco, a 25 años de su muerte, y hubo una serie de testimonios, testimonios muy, muy enriquecedores, muy lindos, que para todos creo que fue como un shock ver, verlo al Beco tan presente en las cosas que transmitía y tan, de alguna manera, que sigue tan actual, ¿no? Es decir, todos esos principios, esa enseñanza, esa filosofía, esa manera de ver el rugby, esa manera de ver el deporte, creo que de alguna manera sigue plasmada, por lo menos en lo que es nuestro, el núcleo de nuestra misión. Ahora, de vuelta, son cosas que tenemos que de alguna manera reforzar, subrayar y seguir trabajando como para no desviarnos de eso, ¿no? Es decir, en esta nueva realidad, no perder de vista qué es lo que somos como institución, qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Y una de las cosas que me quedó de las charlas, uno de los que el otro día, uno de los panelistas, o que de alguna manera, no panelistas, pero que dio el testimonio, fue Diego Cash. Creo que en un momento él habla de una de las cosas, de grandes virtudes que tenía el Beco era cómo sabía escuchar, cómo te sabía escuchar y cómo te sabía muchas veces. Él sabía antes que vos cuál era tu problema, ¿no? Es decir, sabía antes que vos cuál era, qué era lo que te estaba pasando y cómo ayudarte. Y bueno, en esta responsabilidad que estamos teniendo, que estamos agarrando nosotros, generaciones un poco más jóvenes, bueno, yo lo que, una de las cosas que pido es, bueno, que tengamos por lo menos una fracción de esa, de ese poder de escuchar y ese poder de poder comprender, analizar y, por supuesto, actuar en consecuencia. Así que bueno, por eso quiero terminar, quiero agradecerle también mucho a mi familia, que me ha decidido acompañar en este desafío. Quiero que sean testigos ustedes, que me han dicho que sí, que están dispuestos. Pero que descarto que van a seguir, seguir al lado mío. Quiero también agradecerle a mi vieja, que me hizo, como dice el refrán, me hizo bien zanjero, a mis tíos. Y quiero agradecerle a todos ustedes por la confianza que han puesto
en mí y la confianza que ha puesto la gente que ha decidido acompañarme en esto. Quiero agradecer especialmente a los que se han incorporado a la comisión, Alejandro Deró, Alberto Fría Silva, Ezequiel Caride, que vuelve después de haber estado... Y también quiero agradecer a los que tienen más ganas dentro de la comisión, que han decidido seguir. Algunos tienen ganas, otros no, pero como el Flaco Alcácer, Luisito, Eduardo Derigo, el Gringo Perazo, Roxana, que no tiene ninguna cara, Santi Francini, y el Pisa, por supuesto, muy olvidado de Pisa. Carlitos Domínguez, discúlpenme, sí, Carlitos Domínguez, que ha aceptado muy gustosamente ser el vicepresidente, hoy está de viaje, pero va a ser nuestro vicepresidente. Por último, José, muchísimas gracias por estos 4 años de laburo. Sé que te vamos a tener muy presente, quizás desde el Vértigo, pero de un lugar muy cerca. Ale, ya te agradecí. Y bueno, el Tano, que no está, pero que ha decidido dedicarle un poquito más al golf de lo que ya le viene dedicando, con lo cual nos pidió dar un pasito al costado. Así que bueno, muchas gracias. Ser vitalicio en el SIC tiene exigencias mucho mayores que otros clubes. Tengo una pregunta: si yo llevo 20 años socio, 30, cuando me toca, el SIC es doblemente esfuerzo ser vitalicio, y por eso este reconocimiento que le hacemos es doble. No solamente requiere socios activos, antigüedad, pues activos que se cuenten los 20 años, sino que es un porcentaje de la masa de activos, solamente ese número puede ser vitalicio. Entonces, es feo decirlo, pero pone uno entre uno así, pero no puede superar ese número. Así que es muy chico y es reducido este club de vitalicios, así que el reconocimiento es doble. Primero, el aplauso para todos los vitalicios que están aquí presentes, sigamos sin llamarlo. Así que los voy a ir llamando. Nomás decirles que Enrique Sibori, que es un vitalicio, mandó una carta que no puede venir, agradece el evento, así que ya le haremos llegar la medalla. Ah, está. Entonces, el primero en pasar. Enrique Osibre, entonces nuestro primer vitalicio de la noche, Max Deró. Ahora el turno de Adrián López Aubidel, Adrián Patricio López Aubidel. El siguiente nuevo vitalicio, el señor y mi ex entrenador José Gamarra Pini. Seguimos ahora con el doctor Guillermo Vidal. El señor Alfredo Orfila. Primera vez que lo vemos de corbata. Para la ocasión, muy bien, claro. Sí, buena corbata para la ocasión. Muy bien, claro. El señor Guillermo Morel Quirno. Seguimos ahora con Costita, Alberto Costa. Te llegó Costita. Costita preguntaba, ¿cuándo se viene a decir? El siguiente, el señor Adrián Anthony. El siguiente, el señor Carlos Pasos Cucuyu. Seguimos con el señor Jorge Juárez Peñalba. Siguiente nuevo vitalicio, el señor Horacio de Martini.
y me habéis echado. ¿Me estás, Ferni? Vos te falta poco, Ferni. Seguimos con el señor Alfredo Jiménez Apiola. Siguiente vitalicio, Héctor Rambla. Siguiente vitalicio, fuerte el aplauso, el señor Félix Reguera. Muy bien, escucho. El señor Eduardo Onedigo. Y el último, pero no por eso menos importante, el señor Marcelo Meireles Torres. Muy bien para Marcelo. Bueno, y en nombre de todos los vitalicios lo hemos encontrado mejor orador, el señor Eduardo Rodrigo. Así que Eduardo, adelante. Esto es un invento del Pisa, la verdad que... No, no me gusta. Además no sé qué decir. Yo había participado de otras entregas, de otras medallas. Había gente más viejita que yo, como este garzón que está ahí, Marta, siendo una niña, fue vitalicia. Y el mío me parecía siempre que estaba muy lejano, porque la verdad es que es un gran lío ser vitalicio de sí. Pero bueno, con un poco de suerte. That just can't be about. Since the latest and the greatest, but I know that it's not. Be somebody you don't want to be. Didn't even exist last year, but now it's what we need. Oh no, not me. Oh no, not me. I'm headed home. I'm headed home. Trying to sell them some that you never be told. Voy a seguir pagando la cuota y voy a seguir a medida que haya cosas para hacer. Me gusta que sigamos construyendo y poder seguir participando en la construcción de este club tan lindo que hemos hecho entre todos, porque acá no hay nadie, no hay un socio que no haya trabajado para el SIGE. La mayoría de los clubes, la gente socia va y disfruta, paga para jugar al tenis, para jugar al golf, paga para todo, pero son muy pocos los que trabajan, nada más que los que están en la comisión directiva. Pero el SIGE es absolutamente distinto. Toda la gente que es socia, todos los tipos grandes del SIGE han trabajado muchísimos años y bueno, muchos lo siguen haciendo. Así que esta es la forma de ser del SIGE, que es un club sencillo, sereno, construido entre todos. Y bueno, me encanta verlos a todos. Comida para todo el mundo, así que disfrutar de la noche y muchas gracias.